Hola, soy Agustina, era amiga de Erika Claverier, una de las chicas que falleció en la tragedia del Unión Platense, junto a Rocío y Franco. Y estoy acá para pedir justicia por ella y por los demás chicos, donde un inconsciente les arrebató la vida cuando eran personas... Eri era una persona excelente. Puedo hablar de ella porque yo la conocí. Éramos amigas desde la primaria. Pasamos primaria y secundario juntas. Es muy difícil estar hablando de ella. Que ya no está. Tengo muchos recuerdos de... Lo que más recuerdo es su sonrisa. Sustentadas cuando nos tentábamos de risa. Estuvo siempre conmigo en mis 15, mis cumpleaños. Una vez me hicieron una fiesta sorpresa donde me enojé. Y ella se enojó conmigo porque yo me enojé. Siempre nos quedábamos a dormir en la casa de ella. Me quedé muchas veces haciendo pijamadas, mirando películas. Fui muchas veces a tomar mate. Y era una persona increíble. Se enojaba mucho, pero se le pasaba rápido. Y el último tiempo estuvimos un poco distanciadas por cosas que pasan. Y su último mensaje que tenía guardado era que teníamos que juntarnos a tomar mate. Y nos quedó pendiente eso. Que la quiero mucho, que la extraño. Que siempre va a ser mi amiga porque fue una de mis mejores amigas. Solo espero que se haga justicia. Que esto no quede en la nada. Que los responsables paguen por lo que hicieron. ¿Te imaginaste alguna vez tu vida sin ella? No. Nunca pensé que le podría pasar esto. Siendo tan joven. Teniendo toda una vida por delante. Volviendo a estudiar, nunca pensé que le podían arrebatar la vida. ¿Y el momento con ella que más te acuerdes ahora y que más te guste? Tengo un montón de recuerdos. Y además, quizás, no voy a borrar nunca. Las tentadas de risa en... No sé, tirarnos en la cama, escuchar música y... tentarnos de risa de cualquier cosa, y su risa era muy contagiosa, y es lo que más tengo presente hasta el día de hoy. A la jueza le diría que tenga presente que las irregularidades que tenían los que hicieron esto.